Esto es Mofle TV Show. Mofle TV, Mofle TV Show. Esto es 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 Mofle TV, Mofle TV Show. Es maravilloso. Hoy en día se respira libertad. El actual presidente ha ido lento, pero seguro. Lastimosamente que la mesa estaba vacía. Se lo llevaron todo. Ahora los canales de televisión tienen luz verde para denunciar todo. Es decir, lo del anterior gobierno. Justo, nano. Faltarían como unos 10 años para denunciar todo lo que falta. Y lo del actual gobierno. Hoy. Los del Consejo de Participación Ciudadana están es que destituyen a diestra y siniestra. El pueblo está perdiendo el miedo de denunciar la corrupción y eso está bien. Eso es señal de que vamos avanzando. Como le dije a la primera dama. Ñaño, yo no voté por Lenín. Pero me ha causado una grata impresión. Es que, Ñaño, lo bueno se apoya y se promociona. Aquí no hay bandera política, solo amarillo, azul y rojo. ¿Esos que le llaman traidor? ¿Por qué le llaman traidor? Hay que averiguar pues cuál es la traición. Ahora, por ejemplo, podemos expresarnos. Va a haber un show de la Melo y la Michi. Mi bebé no es mi hijo, es solo mi bebé. Basta, llámame ahorita, tú lo sabes. Basta, llámame, tú sabes que llámame. ¡Uy, basta! Policía, policía. ¿Lo quieres ver? Velo. Anda, diviértete, ríe. Y después, en octubre, vivos en el teatro. Anda sin miedo, que el mancito ya se fue. Nuestro siguiente invitado puede dar fe de que ahora se respira libertad de expresión. ¿Quiere conocerlo? David Reynoso. David Reynoso nació el 6 de febrero de 1972. Es amante al encebollado. Se inició en el grupo teatral La Mueca y también en la música, en el grupo Sin Código. Pero ahí no pegó ni con brujita. Tiene dos hijos, dos Harley y dos perros. Su colección más preciada. David Reynoso, lo que no tiene importe, lo tiene en talento, porque es uno de los personajes más queridos del Ecuador y el mejor caracterizador de este país. Sí, señores. Se dio a conocer en el programa Ni en Vivo ni en Directo, que luego se llamó Vivos. Y la pareja feliz. La verdad es que este man sí se parece a mi pasón. Es que tiene un no sé qué que me pone no sé cómo usa. ¡Qué estúpido! Estamos nada más y nada menos que con David Reynoso. ¡Qué ¡Mofle! David. Primera vez, ¿sabes que me intimido, Mofle? ¿Ah? Es la primera vez que me vas a entrevistar en la vida. ¿En la vida? Ajá. Es verdad. Claro. ¿Se respira libertad de expresión o no? O sea, se respira que has comido un bolón y que te ha hecho efecto. La verdad que sí. O sea, eso sí. Hay un... Sí, sí, lo respira, lo pero nota. Ese es como dicen los hombres, tienen el mollo. Ya, en tu caso, ese es el atractivo. Ese es el atractivo. Oye, pero en sí, yo creo que se respira mucha tranquilidad. Mucha tranquilidad. Mira que yo he estado... Y parece mentira, ¿no? Yo que he estado en medios, trabajando en medios públicos. Ya, medios públicos. Medios nomás, como, porque... Sí, pero ¿sabes qué? Ahí es como que... Ya se fue, sí, ya. Ah, ahora sí, uy, no, y ahí comienzan, ¿no? Ajá. Comienzan también la gente de adentro a decir cómo se sentían. Lo que piensan, toda la presión que tenían de pronto. Ajá. Yo que he estado en medios, trabajando en medios públicos. Pero ¿sabes qué? Ahí es como que... Ya se fue, sí, ya. Ah, ahora sí, uy, no, y ahí comienzan, ¿no? Ajá. Comienzan también la gente de adentro a decir cómo se sentían. Lo que piensan, toda la presión que tenían de pronto. Ajá. Y pero yo justamente ahorita en mi micromonólogo los invité y dije, ya ahorita pueden ir al teatro. Es en julio, vamos a estar con el show de la Mitch
y la Melo. Ah, sí, pues entonces. Ajá, par de locas, es ahorita, una locura. Pues anda, ya digas. Así que ya, pues. Estamos aquí todos los viernes y sábados de Teatro Fedenador, ya lo saben, a partir de las 8:30 p.m. Yo digo, y en octubre pueden ir a ver Vivos, porque ya se. El reencuentro de Vivos. Vamos a estar ahí con los personajes de Vivos, junto a Flor María Palomeque y parte del elenco, ya van a ver. Ya van a ver a los que. Va a ser una sorpresa. Oye, pero David, ¿tú cómo que has bajado de peso? Ya no te parece tanto a mi pasón. Ya perdiste ese sex appeal. Ah, ya perdí el sex appeal. ¿Qué? Sí. ¿Con carnes era mejor? La verdad es que había donde agarrar. Aquí ya me voy en banda nomás. No, es un juego. A veces me hincho, a veces me deshincho. Depende. ¿Ese pantalón es tuyo o el de tu mujer? Este es mío. Porque ya sé que se prestan. No. Pero las ¿tienes patas dos o tres patas flacas? Dos nomás. Oye, de verdad, no, pero en serio. Esta camisa es nuevecita, ¿no? Ah. Porque tiene tres que le das palo. Ya sé que te las escondieron. Es que, ¿sabes qué? Yo, no sé, ustedes las mujeres, Mofle, yo te veo siempre con un traje totalmente distinto, ¿no? Sí. Ya, siempre andan con esa de diseñador, ¿no? Ajá, de diseñador y encima que no repito la ropa. Obvio. ¿Por qué? ¿Por qué no repiten la ropa? Repítanla, si a veces se le ve bien. ¿Cómo es tu walk-in closet? A ver. Ahí tengo separada toda mi ropa, ropa interior, ropa de color, camisas. Camisas de blancas, camisas de color. Y es que tú eres hombre, pues, mijo. Ya. Te pones un pantalón. Y suficiente. Y ese pantalón con tres camisetas y ya está. Pero claro. Es que las mujeres no podemos hacer eso, pues. Nosotros tenemos que tener un walk-in closet. Por eso, yo tengo de mi lado ropa y acá tengo una boutique. Claro, porque ya sé ropa que está con etiquetas, no puedo creer, y pasan ahí años y no se la ponen. Es porque ella algún día va a bajar de peso y se la va a volver a poner. Ese es el problema. O sea, que está macuca. No está macuca, está bien. Oye, y ya volvió. A ver, cuéntame esa historia, por favor, que todo el público se quedó como no entendido. O sea, ustedes se divorciaron y se unieron de nuevo. Sí, nos divorciamos. ¿Y qué? Pues, ¿qué pasó ahí? No sé, las cosas se dieron, ¿no? O sea, ajá. Sí, se dieron. Ahí se acabaron las palabras. Sí. Se dieron. Es ¿no? que son. Mira, la vida es así. Lo bueno es que hay que aprovechar esta maravillosa oportunidad para los dos y ahora también para los tres y próximamente para los. Ponte para los. Doña, arrímate ya. ¿Cuál se me para los cuatro. Ahí está. ¿Será? Los cuatro. ¿Por claro. qué? ¿Está preñada ya? Todavía no, pero. Estás Dios, en busca de. Queremos. ¿Ah? Entonces, o sea, te voy a igualar. A mí, yo no tengo hijos, mijito. Ah, no, te voy a decir. No, porque sabes que se me daña el cuerpo feísimo. No veis cómo quedó tu mujer. Sí, pero sabes que es una nota rara, porque, o sea. No cuajas. Sí, no sé si cuajo. No creo que. No, sí cuajo, sí, pero. Sí cuajas, seguro. Pero. No lo ves todos los días porque ese agüita arroz. Es que está así como medio así, como que sí, como que no. Ya, perdón, entonces vamos a usar un método. ¿Un método? Un método diferente, ajá. ¿Sabes qué? De búsqueda. La coge los pies. Y todo sí, llega. Eso de que llega, llega. ¿Y ahí? Pero lo que queremos es ir directo a lo que, o sea, yo quiero nena. Yo quiero una nena, quiero dos nenas. Estás buscando el sexo. Ajá. También. ¿Y entonces, se puede hacer entonces, esa movida? Sí, gracias a la ciencia y la tecnología se puede hacer. Entonces, no. ¿Y además está tecnológico o no? O sea, no crees que es feo, oye. Es 4G ahora. No, bueno, en tu fuera. Puto G, más se vuelve 4G. ¿Qué le pusiste mega? ¿Cómo la movida? Bueno, fuera, oye. Es una experiencia rara, sí sabes. ¿Qué es una experiencia rara? A ver, cuando uno. Haz de cuenta que yo soy tu psicóloga, déjame sentarme incómoda ya. Ya. Cuando entonces uno va a hacer eso, tiene que hacerse varios exámenes. Bueno, no unos exámenes, ¿no? Entonces, te dicen, bueno, necesitamos una muestra. Así que, muestra. ¿Ya? Ahí adelante de todo el mundo. No, pues por eso, yo decía, acá, yo no quiero mostrarlo, pero bueno, cuando fui, me dicen, ah, aquí es. Entonces, tú llegas a un lugar y tú piensas que es como diferente, ¿no? Uh-uh. Entonces, me dice, tenga el vaso. Y vaya. Vaya al baño. Bueno, entonces, deme, por favor, la clave del Wi-Fi para meterme a internet y ver siquiera ver videos en el celular, por suerte. Ah, o sea, no tienes a tu mujer en la cabeza. ¿Ah? O sea, ¿tú estás siendo infiel? No es infidelidad. Porque estás metiéndola aquí en la cabeza. Es que es duro, oye, es horrible tener un baño así. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Y cómo lo hiciste, pues? Ya, pues, me tocó ahí, salí después de media hora sudado. ¿Media hora? Ajá. O sea, arranca esta puchichita, eres. ¿Media hora nomás? Media hora y sudado ya. No me podía concentrar. ¿Una o dos veces? ¿Ah? ¿La tienes que volver a hacer? Y creo que me va a tocar volver a hacer. O sea, qué desgracia. O sea, sí, es raro, seguro. Es raro. Pero bueno, todo sea porque salga lo que queremos en realidad. Ajá.
Y festejamos es de otra forma. ¿Cómo festejamos? O sea, haciendo lo que toca hacer. O sea, lo hacemos honoris causa, como se puede decir. Se pone rojo David Reynoso. Oye, ¿siento que tú tienes pie de niña? Déjame ver tus pies. ¿Mi pie? ¿Por qué? Déjame ver. ¡Uy, bruta! ¡No tiene ni un callito! ¿Qué? Ella es la maletita. A ver, puedo así. Mira, a ver, pudo haber sido maletita. A ver, siento que si tú caminas sin zapato... No puedo. No, es imposible. Yo no puedo caminar sin zapato. Eso sí... Me muero, me quedo ahí. ¿Inhibido? Me quedo inhibido así. Como Rango, así. Ajá, igualito, así como... ¿Pero por qué? Porque no puedo caminar. O sea, tú no eres ese macho de... ¡O es sopla! No. No, no, que eres loca. O sea, nunca hiciste la voladora. No pude, jamás. Yo veía mi... Mira, yo tenía a mi mamá que vivía en la... Donde vive ahora mi tía Aida, en la 28 de García Goyena. Ya. En esa época eso no tenía... No era pavimentado, eso era piedra, era tierra. Y yo veía cómo los vecinitos corrían encima de los palos y tal. Yo no podía hacer eso. ¿No? Afuera con ese cascajo ahí, no podía. Yo era así. Pero entonces tú... Desde chiquito. David, por eso yo, mi hijo... No. Tú tienes que sacar desde el no, de ya te doy, ya te fregó. Tienes que caminar sobre... Como rachito, sobre los vidrios. Los vidrios. Sí, es serio. Hay unos coaches que te enseñan a hacer eso. Es serio, David. Eso es lo que tú necesitas, baby. Porque si no, no vas a superar ese miedo, papi. No, no hay miedo, porque gracias a Dios tengo zapatos. Por eso mi hijo, chiquito, a él sí le dejo que camine, que... Y él va, cuando va a la playa, en la arena caliente, el man no se queja. Yo me quejo y él no se queja. Porque le digo, no te quejes, carajo, no te quejes. O sea, tú estás haciendo lo que tú no haces, ¿no? Obvio, para que él pueda correr tranquilamente. Y el man corre entre las piedritas, se trepa. ¿Y te hace pedicure? No me hago pedicure. Yo me corto las uñas. ¿A tú mismo te haces pedicure? Obvio, ves el maricón. ¿Va? ¿Cómo dijiste? Es un maricón. Nada. Un hombre que se... Ah, marinar. Por favor, ¿no? Esos manes de los brillitos, que es porque el manos limpias. No, mija, eso no. Uno se corta. O sea, pero sí te pones los pantalones y eso no mariconada, ¿no? Los pantalones... ¿Qué pasa? Son pantalones que me gustan así toda la vida. Pero estos zapatos son tuyos o son de tu mujer. Estos son porque míos. Calzan lo mismo también. Sí, pero estos son de hombre. Aquí dice... ya se borró la M de macho. De chamacho. A ver, David. O sea, a mí me han contado. Hay la W de. Ya. Yo quiero es que tú me cuentes algo. Hay ¿qué? un día a la semana que ustedes hacen guatallarinada o solo tallarinada. ¿Cómo es la movida? Hemos hecho con la familia, sí. Porque siempre hemos comido tallarín en la familia, mis primos, todo eso. Entonces, ya, es que sabes que a veces yo quiero no que es que un día abundancia. A la semana, sino que. Cuando decimos, oye, hagamos una tallarinada, entonces hay tallarín verde, tallarín de carne, tallarín de pollo, lasaña. O sea... Entonces cogemos y... ¡Que se vea abundancia! Y eso es lo que yo quiero, que se vea derroche, abundancia. ¡Hilton! Un saludo para toda esa gente, yo soy Hilton Slata. David, cuéntame, te voy a hablar un poquito en mi idioma. Estoy preguntando qué tiempo tiene la actuación. Que se ve abundancia, dije. Ah, pero... Esa era la clave y tú tenías que entrar en ese momento. Yo no he almorzado. Porque cortesía de la casa. ¡Qué bestia! Que cortesía se vea abundancia, que no se vea tallarín pobreza. Tallarín verde. Tallarín de tallarín saltado. A veces salta, a veces no salta. Tallarín salta. ¿Y qué es eso? Eso es sushi, porque me dijeron que te encanta sushi también. O sea, no es Y cura. La gota, sí. Está bonito, ¿ah? Sí, sigue, engaño, que se ve abundancia, pero no converses. Pero, ¿son bolones o son...? No, eso es el estilo mofle, o sea, es un... ¡Chuchi! ¿Qué es chuchi? A mí que me insulé. No, chuchi por ti. Ah, ¿para qué? Mira, a ver. Allá tengo mi chuchi. Sí, allí está. Mira, a ver. Esto lo traje de Corea del Norte. Ya no converses, papi, anda rápido. ¿Pero Corea del Norte con qué? ¿Con el Sun Yong? No sé, no le pare bola. Eso no es el país que está piteado. Ya se trae servilletas, ¿ah? Trae servilletas. Ya me empecé con la mano, ahí nomás. ¿Qué es esto? Esta, mira, esto aquí... Esto aquí es algo al estilo mofle. A ver, es tallarín. Es una tortilla de tallarín. Sí. No había para hacer tortilla de huevo, entonces le hicimos de cariño. ¡No seas estúpido! Que esto de verdad me lo inventé yo. Estúpido. No, llévame, señor. Mira, tú solamente le pones. ¿Qué le pones?
El fideo con la cosa esa de carne. Ya. Boloñesa. Boloñesa, claro. De ahí le pone la salsa blanca de bechamel. Pensaba que no sabía. Tú, por supuesto. El panzón dice que, o sea, todo lo hacía Rayo Bac, menos no, tú. No, no. Lo que pasa es que la mujer tiene que saber para mandar. Yo sé, pero a mí no me gusta hacer. Esa ley de comunicación te ha hecho que aprendas a cocinar, creo yo. No hablemos de ese tema. Bueno, le pones el queso y lo metes al horno y lo sacas con lasaña. A la plena. Quiero que, oye, niña, trae los cubiertos. ¿Puedo estar los cubiertos? Para que le ruede el tallerín. ¿El tallerín? Private bar, sí. Private bar. ¿Perdón, qué? Private bar. Es cóctel. Ah, es cóctel. O sea, me vas a dobar. Ahorita te vas a dobar. Yo sé que tomaba pura hace tiempo, pero ahora se puede. No me dobe. Pruébalo. Oye, tráeme el mío porque yo soy qué, pues. Gracias. Justo sale del Polo Norte. ¿Te la dices? Sí, gracias. Voy a probar en este momento. Muchas gracias. Por favor, en este momento y en toda hora. Pero es normal, no es que dieta, ni nada, esas vainas light, ni nada. No, nada. Es colita con hielo. Normal, ya. O sea, es lo que pasa. De hombre, no, claro, no. O sea, no está con hielo, cubo hielo, no, sino que está alrededor del hielo. Ah, ya, ok. No, pero yo no doy la cola, pero sí me hace como el cholito. Es la típica, Dios mío, ¿con qué manera de molestar? Ahora vengo mucho lindo. Todo el mundo, Pierre. Así hace mucho tiempo. Imagínate que es la guata ya. Sí, guatallarín. Ah, ya es guatallarín. Acá yo voy a disfrutar ese monstruo suculento guatallarín, pero todo me da. No sé si sepa el sabor monstruo, porque le falta la tierrita, le falta el olor a tubo de escape que viene en la madrina, todo eso. Voy. Está bueno este, ¿eh? Este es un sushi de bolón. Está bueno, de verdad. Oye, ¿y cómo así decidiste invitarme? Yo siempre te he querido invitar, sino que la otra vez te me hiciste loco. ¿Cuándo? Cuando, este es un remake de No Culpes a la Mofle. ¡Ah! ¿Ya viste? Yo por te invité. Decía, ¿por qué no me invitaste cuando estabas en Señal al Aire? En Señal al Aire. Ahora estás en la vía, por la vía internet. Para todo el mundo. Del Ecuador al mundo. Porque la verdad es que ahora, como me ven de todas partes del mundo, ya vas a llegar más lejos, David. Y yo estaba pensando en tu carrera, esa es la verdad. Mi papá me dijo lo mismo, vas a llegar muy lejos. Muy te lejos. A Quito a vivir. Uh-huh. Te mandó a Quito. Sí. Qué desgracia de mí. Primero, de ahí ya. Yo quiero que David pruebe todo y me diga si está apto para entrar a su guatallarinada. No, no guatallarinada. No, tallarinada. Nada tallarinada. Más. Sí, es la cosa, una nota familiar que nos gusta hacer las mezclas de los tallarines. O sea, ese día se come tallarín, no solo hay proteína. ¿Para qué? No, pues la proteína está, el tallarín de carne, ahí está, el tallarín de pollo también tienes ahí, el todo. Estamos haciendo algo que no se debe, David. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Has roto la dieta. ¿Qué dieta? Hoy día es un día que no puedes comer ni fideo, ni carbohidrato, ni arroz, ni nada. O sea, de lunes a viernes trato de no comer. Yo te iba a tener lechuga, pero dije, la verdad es que va a ser muy aburrida la entrevista con lechuga. Yo quiero verte feliz. Me gusta la lechuga. Pero sí sabes que en tu casa te esconden la comida, ¿no? No sabía eso. Sí, está en la refrigeradora. En la otra. Ahí te la guardan. Cuando eso yo abro la primera que está y no encuentro, no hay nada agradable, entonces ya me voy arriba nomás a dormir. A comer lechuga. A dormir, bueno, sí, a comer lechuga. Pero a mí sí me gusta la lechuga, esa es la suerte mía, que a mí sí me gusta la lechuga. ¿Y cuánto has bajado, David? No sé cuánto. ¿Pero por qué te quieren a dieta? Dime la verdad. No, yo mismo quiero, no me gusta verme. Tú quieres estar millennial. No, no es milenia. Lo que pasa es que no me gusta verme gordo. Tengo patas flacas, te dije. Yo te las he visto, no te preocupes. Me engorda las tetas, me engorda la panza, pero las patas no engorda. Entonces parezco raro. O sea, no quería decir lo que parezco, me veo raro. Es como un barril con unas patas ahí, raro, ¿no? Perro no. Parado. Y el pum, 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 pum. Parece perro parado, la plena. Parece, yo te lo tengo por tengo las piernas pequeñas, por eso. Perro parado. Perrito parado, sí. Ya, entonces tú no quieres parecer eso. No, no tú, quiero parecer. Siento que tú tienes el síndrome de Peter Pan. ¿Por qué? Ah, sientes que no has crecido. Dime. No sé. Veo la vida de frente, creo yo. Por eso es que... ¿De frente o diferente? Diferente. Por eso es que no... No es que me rehúso a crecer, pero... No sé, no la veo. Tu cuerpo no quiere salir. Todavía yo veo gente que puede ser menor a mí, pero ya la veo más mayor, la veo más como señores. O sea,
No, ese no es el síndrome de Peter Pan. No siento que tengo 46 años. Papi, ese es el síndrome de Peter Pan. Mm. Que tú te ves en el espejo y dices qué joven que estoy. Y el resto está viejo, pero yo estoy jovencito. No, joven no me veo. Te ves con el alma de pero niño. Pero no me siento como la edad que tengo, eso. Bueno, la verdad es que, David, cuando todo el mundo te ha visto, siente que te conoces desde toda la vida. ¿Por qué? Porque obviamente, pues si tú te has estado, ¿cuánto tiempo tienes en televisión? Como, seguido, 20 años casi. 20, ajá, desde que salió ni en vivo ni en directo, 20. 20 años, ajá, pero desde antes. Sí, desde antes, pero igual, o sea, eso para mí fue una formación. Pero en cambio, la gente me vio así, tal cual, con nombre y apellido, es a partir de ni en vivo. Ahí. ¿Te has hecho alguna cirugía, David? Sí, me hice una cirugía. ¿Dónde? Chichis. Me hice el lipo. ¿Lipo? Lipo, no me he hecho lipo, me hace así. Me hice una vez un injerto de cabello, pero necesito otro más, pero no quiero repetir la experiencia. Muy doloroso, muy doloroso. O sea, que ¿cómo es la movida esa del injerto? Te saca, te saca un trozo de cabello y te lo pone acá. Por eso mi cabello acá a veces es medio rebelde, porque estaba acostumbrado a decir, ¡ay, si está acá atrás, tranquilo! ¡Que hago adelante! Y así, entonces, eso es. Me enrulo, tan lo malo. Sí, ya. Sí, esa es la... Cuando me pica la nuca, me rasco aquí. Ay, porque tengo todos los pelos acá. Mm. Pero es dolorosa. Muy dolorosa. O sea, a los que se quieren hacer... No se la recomienda. O sea, se la recomendaría por cuestión estética, porque va a tener cabello, pero les va a doler. ¿Qué es lo que tú has hecho que más te ha gustado? Cualquier persona. Bueno, no, estamos hablando profesionalmente. No, se te fue y regresaste. Cuando yo hice Rincón de los Bajitos en Ecuavisa hace años. Como Luis Miguel, así, ¿no? Ay, Dios mío, Luis Miguel. Creo que no tuvo Luisito Rey, el papá, para que es otra cosa. No es lo mismo de Luisito Rey. Me cae mal ese Luisito, sí, Rey. Me da pena, Luis Miguel. A mí también, pobre, la verdad que... El señor. Yo te juro que lo veía con otros ojos. Antes decía un pedante. Creído. No, yo siempre lo vi así, como lo vi. No, y ahora sí ya cambió mi percepción acerca del muchacho. Bueno, ¿y qué personaje que más te ha gustado? Ya, me gustó ese, siempre me gustó La Tremenda Corte, siempre me disfruté de eso. Y ya después con el tiempo disfrutaba de los personajes que menos me maquillaba. Era más abaca de eso. O sea, ¿a ti te gustaba ser uno que era así, como que... ¿Como que? Que vivía conmigo. Ajá, más o menos así. Era, pero sencillo, eso, era tú. Era solo una cosita. ¿Era tú? Ropa, no era yo. No era tú. No, tenía que igual transformarse. David Reynoso, cantante. Primero cantabas. Sí. Psicótico. Sí, tuve un grupo musical. Y hasta el día de hoy pones esa cara de cuando te quieres ser sexy. David, una foto y pone la... ¿Cuál es la cara de Psicótico? La foto, así me río diferente. Ya, pero ¿cómo es? Es que cuando me río relajado, yo me río. Cuando me río foto y... Esa es la cara de sexy, de Psicótico. Ya, pero no me doy cuenta, cuando me peen también pongo cara rara. No sé por qué tengo esa costumbre de ponerme con cara rara. ¿Cuál era la canción de Psicótico? Se llamaba Seducción. ¿Y quién la escribía? Esa la escribió... No sé, creo que se llama Roberto Arévalo. Era un escritor. Él hizo esa canción y nosotros lo que hicimos fue adecuarla, le hicimos más moderna. Roberto León Arévalo. Hay una frase de una canción, una estrofa, que dice: como cuchillo en la mantequilla, entraste a mi vida. ¿Qué significa esa canción para tú? Sí, más que la letra de la canción, era la, en la época cuando mi hijo mayor, Luis David, era chiquito. Entonces, como esa canción tiene esa parte de... Entonces mi hijo siempre la cantaba. Entonces cuando íbamos de viaje, el man le gustaba hacer eso. Entonces era la canción del Entonces me hacía acordarme y tú ponías esta canción. O sea, no, yo te ponía... Y da nostalgia. Claro, sí, lindo. Es la época cuando él era chiquito y es bello. Los hijos tienen esa cosa linda de la edad y que uno los va disfrutando. Y en mi caso, bueno, yo también traté de disfrutar esa edad cuando él era más chiquito. Luda, ese es Luda. Claro, y ahora está adolescente, ya tiene 15 años. 15 años. ¡Qué vete! ¡Ya estás viejo, David! Sí, ya está. 15. O sea, tú tienes más o menos como unos 50. No, tengo 46. ¿46? ¿Y tu hijo chiquito? Dante tiene 5 años, en cambio.
O sea, y la nena que viene, o sea, te va a coger de cincuentón. Me va a coger, claro. Pero no, yo creo que va a estar bien. ¿Vas a tener pelo en el pecho? Sí. ¿Tienes algún pelo en el pecho? Poco, tengo poco. ¿Pero blanco o negro todavía? Pues todavía blanco, sí, todavía. ¿Ya lo tienes blanco? No, negro todavía. Ah, todavía tienes negro. Tengo pecho blanco. Es semi. Tiene cuatro pelitos. Y es verdad que cuando tú te quieres dejar aquí, te tienes que dejar un año y medio. Sí. Y no se te cierra jamás en la vida. No, me parezco a Condorito Pintor. ¿Te has ido a Condorito Pintor y le salen unos pelos así raros? Así me salen. No me sale tanto volumen. Ahí, por ahí tengo fotos y videos que he grabado con bigote, pero no me crece. No te crees. Soy lampiño. Esa es una de las frustraciones de mi vida, es no haber tenido barba y bigote. Porque me gustaría ni pelo hasta por la hasta por actuar ni pelo hasta para actuar, claro, porque te sirve para los personajes, para caracterizarme, claro. Pero yo creo más bien que eso es una ventaja, David, no que tú no tienes que estar rasurando todos los días. Puede ser un buen punto. Sí. Para los que sufren de eso, de estar rasurado, sí me ahorro bastante. David Reynoso, o sea, algo que de pronto ustedes no saben, y yo ahorita en este momento los voy a sacar de la ignorancia, es que David, tú mismo eres el maquillador de tus personajes. O sea, tú los creas porque tú te maquillas. Así es, yo soy maquillador. Maquillador. Yo maquillo. Maquillo, vuelvo, polveo y todo. Bebé. Yo. Pero eso es algo tuyo innato. Ajá, innato. No sé, nació de la nada. No sé si de la necesidad. De la roñosería o lo que sea. No, ¿ya? eso es como un talento, un don, alguna cosa así, porque, o sea, el curso que tú fuiste, la Palomé que también fue, no le sirvió es para nada, porque la niña no sabe hacer es nada. No, le dicen, ah, una nariz de repingada y la man hace una bruja. A ti te salen las cosas igualito. Sí, o sea, a mí me gustaba el maquillaje y la caracterización desde pelado. Me gustaba. ¿Te gusta dibujar? Me gustaba, sí, me gustaba dibujar, me gustaba maquillarme en las fiestas. Después, cuando descubrí los kits de maquillaje de efectos, me gustaba, me ponía vainas en la cara. Y ya con el tiempo, cuando ya tuve la oportunidad de hacer un curso ya de caracterización profesional, ahí es lo que te digo, o sea, me tocó moldear. Al principio yo tenía que contratar a un escultor para que lo haga, pero dije, no, voy a lanzarme a ver qué hace, y papá, y me comenzó a salir todo. Y desde ahí fue sin querer y me gustó. Y me ya, gusta. Entonces tú ves la cara de, por decirte, cara de. De Nebo, y tú empiezas con así. Ajá. Entonces comienzo a ver y con la cara que tengo. O sea, eso es un arte, puñaño, esa cosa. Sí, parece mentira, pero sí, o sea, ¿cómo se dice? Como que le he practicado más a ese tipo de cosas. Hay gente que hace monstruos, yo no hago monstruitos. Puedo hacerlos, pero no, no es lo que hago. Yo más me encargo es de caracterizar. Y con piezas. Bebé. Mira, tienes que la fe. O sea, hay gente. Mira, hay trabajos. Mira, hay trabajos de caracterización que la gente usa como una especie de máscara, ¿no? Que es mucho más fácil. O sea, pones una careta completa a alguien y ya, bacán. Pero no, a mí me gusta jugar con los rasgos de la persona y los rasgos de la persona que quiero hacer. Ya, para ahí es el. Ahí vas viendo qué le falta, qué le pone, entonces, qué le saca. Para mí ese es como el desafío en cada trabajo, es no llenar la cara de una prótesis, sino de ciertas partes. De partecitas, sí. Yo me acuerdo cuando tú hiciste el personaje de la paloma que es la bombón. Ah, le hiciste desde aquí hasta allá. Ahí sí era necesario. Te quería matar, sí sabes. No me te lo cuento para que sepas. Me quería matar la palomeca. La palomeca, sí, porque se ahogaba. ¿Por qué? Si eso porque no es que grababa en el sol, pues, maldito. Ah. Y ahí nomás, pues, con el relleno y todo eso. Pero el material no es un material tan. De pronto, más el relleno que. O sea, yo creo, porque de ahí eso no. Y bueno, en el caso de ese maquillaje, sí era necesario porque la bombón era. Cara grande. Claro, claro. Ahí era inevitable, ahí era. No, ¿era eso o no? ¿Cuál es tu experiencia? O sea, ¿qué es lo que de vivo, por ejemplo, que tú dices que viste, esta época de vivo fue lo máximo? A ver, ¿cuál? Máximo. Todas, yo sé, todas. O sea, es imposible. Para mí, todo, desde el momento que nosotros. O sea, cuando salimos de TC fue una cosa que igual dolió porque teníamos muchos amigos en TC, teníamos. Incertidumbre que iba a pasar en Ecuavisa. Uh-huh. Ecuavisa nos recibió con las puertas abiertas y nos dio muchas facilidades, muchas cosas, pero cambiamos, o sea, que no creas, fue una evolución que hubo de pasar de en vivo a lo que fue vivos. Ya. Pero hubo, o sea, siempre tuvimos satisfacción porque cada vez el programa funcionaba bien, seguíamos manteniéndonos. Cuando habían los otros coqueteos,
de otros canales. Entonces, porque de las actrices también, pues. No, sino los coqueteos de los canales, porque eso nos ayudaba. Nos ayudaba, obviamente, a ching ching. A chichín. Y después, cuando tuvimos la oportunidad de hacer la novela del Cholo, también. O sea, son. La novela de Cholito, eso fue un éxito. Claro, la novela de Cholito fue algo que la gente no esperaba. La gente pensaba, una novela de Cholito, pensaba que era un sketch largo, porque lo tenían, o sea, la gente tenía, veía la visión del Cholito dentro del sketch, pero no se imaginaron del Cholito ya en un universo con familia, con amigos, con gente, todo lo que significa una novela. O sea, justamente yo creo que fue un éxito es porque ustedes tocaron temas sociales. Así es. O sea, fue muy real la novela. Sí, la gente se identifica. Siempre es bueno que la gente se identifique con el trabajo que tú realizas o con los temas que vayas a usar, porque es lo que se ven reflejados. Entonces ahí está la conexión. Cuando es muy aislado de la realidad, es medio complicado. Aquí no te aceptan mucho cuando estás muy alejado de la. Más les gusta cuando estás conectado. Y el coqueteo de las actrices que te saltaste. ¿Qué cosa coqueteo? Yo no dije nunca coqueteo. Yo dije el coqueteo de los canales hacia uno. ¡Ah, los canales! Cuando te coquetean y te dicen, ¿por qué no te vienes acá de chuta? No, entonces ahí viene una vaina. Gabriel Rino, tú has tenido bendiciones explosivas. Bendiciones afortunadas. A bendecir, sí. Bendecidas afortunadas. ¿Cómo bendiciones explosivas? ¿A qué te refieres? De repente, ¡crack! Te llegó así una avalancha de éxito, dinero. Pero de todo. Sí. ¿Tú qué crees? ¿A qué se debe de eso? No sé. Dios, o sea, siempre le agradezco a Dios por todas las cosas que me dio, porque eso, si no fuera ¿tú crees por en Dios? Decisión, mucho, claro. Yo siempre ¿y eres bien pegado a Dios? No soy muy pegado a Dios, desgraciadamente, pero trato siempre de bueno, serlo. Pero eso es algo que tú te. Trato siempre, sí. Me siento mal cuando me alejo, pero. Y busco ayuda. No. O sea, puede ser en una iglesia católica como una iglesia evangélica. No, no me aferro a nada de eso. Nunca he salido con dos mujeres a la vez. Qué estúpido. Sin mentir, pues. ¡Sin mentir! Yo me estoy mintiendo. Dos mujeres a la vez. Más. Jamás. Al mismo tiempo. ¿Estás diciendo al mismo tiempo? Jamás. Y esa es otra pregunta. Me se ve cómo hacerla. No, nunca. Me quieres poner la cascarita. Nunca he usado ropa de mujer. ¿Ah? Yo nunca jamás en la vida he usado ropa de mujer. Yo sí. Yo también. Yo nunca jamás en la vida he hecho en el baño de un camerino. Yo también juego, sí sabes. Yo nunca más en la vida he hecho en el carro. Con personas adelante. Te gané. Sí. Yo nunca más en la vida he hecho stripper. Yo nunca más en la vida he estado en un chongo. Pero fue en contra de mi voluntad. ¡Me drogaron! Ya te vi, dime, pues no. Yo nunca más en la vida he dado un cheque sin fondo. No. Yo ¡tú! ¡Mofle! No, perdón. ¡Nola! ¿Perdón, Mofle? ¡Nola! Mofle, algunas veces has metido líos al panzón. A ver, perdóname. ¿Pero yo lo he dado? No. Ah, pero yo lo he firmado, pero yo. Encontraste una chequera. Pero yo no los he dado. Yo no los he dado. Yo los he llevado, pero yo no los he entregado. Así que, ¡nola! Bueno, perdóname. Yo recuerdo una vez el panzón, lo metiste de apuros por esa vaina. O sea, pero fue Rayobá. Fue la culpa de Rayobá. Fue Rayobá, porque ella lo llevó, yo no lo llevé. Mire cómo engaña. Yo nunca jamás en la vida he contratado a una actriz porque me gustó. No. No, yo no. Yo no tenía ese poder. Yo no tenía el poder. Es verdad, es verdad. De yo no nunca tenía. Jamás en la vida he salido por techo. No, por los techos yo no hablo tampoco. ¿Tú te has escapado por los techos? No. Pero lo dudaste. Sí, porque me quedó una duda por sacar. O sea, saliste por la rendija. No, nunca. Yo nunca jamás en la vida he estado con una mujer casada.
Yo, una mujer casada. Ajá. Mi pana se va a dar cuenta. Yo nunca jamás en la vida he usado tanga. Cuando era pelado, yo me gustaba usar tanguitas. Yo nunca jamás en la vida he dejado que me paguen una cena romántica. ¿No, no has dejado? O sea, que he dejado que me paguen una cena. Ah, sí. Sí, obvio. Sí, pues uno tiene sí, que ser. Sí, también. Así como das, recibes. Yo nunca jamás en la vida me he leído de vuelo a un hombre. Lo dudaste. No, no, es que me decía la pregunta. Pero qué, que estamos preguntando. Mí, y yo te pregunté si ha salido con dos mujeres a la vez. Yo puse no, la vez no lo dudé. Yo creo que por la ropa, que como me he visto muy parecido al cuy, yo creo que ya. Yo nunca, jamás en la vida he aplicado la del más bravo. O sea, ya, yo creo que sí, pero no, no me gusta, no, no comparto. No compartes. Entonces, ya, habla, pues claro, porque eso es lógico. Yo nunca jamás en la vida, este ya es para terminar. A ver. Yo nunca jamás en la vida me he hecho el mártir para ganar una pelea. Yala, no seas estúpido. Tú eres para doble, ganar Yala. Una pelea. Una pelea. ¿Pero qué pelea? A ver, una pelea cualquiera, una pelea. Una pelea. Y tú te haces el más bravo. No, una el bravo, bravo. Eso. Por eso. Y la víctima, no, dijiste víctima. Víctima. Ah, bueno, víctima, ya, víctima. ¿Te contradices? Sí, es verdad, no, ya, nunca jamás en la vida te voy a hacer el juego. Pasa acá. Ya sabes qué come, no mames. Vámonos a un corte y regresamos. Ya, no me digas nada. El informante cree que me conoce. Guayaquil, ciudad de contrastes y matices, hogar de un pueblo que vibra y que sonríe con cada una de sus historias. Historias como la tuya, o la de ella, o la de ellos. Historias de colores que se dibujan desde temprano en la mañana. Historias que crecen gracias a un detalle. E historias que nacen a partir de otras que se conectan entre sí. Sin olvidar las historias más importantes, aquellas que merecen ser recordadas por siempre. Hoy, todos nuestros relatos se visten de gala para engrandecer la leyenda de la Perla del Pacífico. Y tu historia es la protagonista, porque lo mejor de Guayaquil eres tú. Celebremos juntos 483 años de historias. Por Dios, hijo, ven acá con el charango bendito. Vamos a llamar a nuestros ancestros. Y a mirar las yesas para que se gane otra gaviota con el charango. ¡Por Dios! ¡Policía! ¡Policía! ¿Dónde está mi bebé? Aunque estoy viendo otro bebé. ¿Bebé? ¿Tú te meterías en política? Sí, sí y no. Sí y no. A ver. Sí, a partir de todos estos rollos y cosas que han pasado, sí me hubiese gustado. Sí me parece un desafío chévere la política. Antes yo decía, lo haré el momento que me sienta preparado. Uh-uh. Y bueno, más que preparado, en este momento siento que puede haber una razón para que uno se meta a la política. Porque por las cosas que han sucedido, ¿no? Todas las cosas que se han dado, entonces se han sido medio incómodas. Entonces es como quedarse callado o quedarse sin mover un dedo, no creo que sea saludable. Si está en mis manos, poder... ¿Y qué es eso algo que te mueve, que tú dirías, no, sí, claro, yo no me lanzo? ¿Sabes qué? No me crees, me hubiese gustado... Y me gustaría ser parte de la CPP, la Corporación Ciudadana, ¿cómo se llama? Ahí está. CPP. Ajá, sí, me gustaría ser parte de eso. Porque ahí puedes ver todas las movidas y los chanchullos y se pueden, bueno, o sea, impedir. Que a mí eso es lo que no me gusta. No me gusta bailar al son del que está de turno. Ya, entonces, y sí me gustaría que esa entidad sea muy independiente de cualquier gobierno. ¿Y tú, cómo tú ves ahorita a este gobierno? ¿Te gusta? O sea, creo que muchos se han sorprendido, ¿no?
O sea, si vamos a hablar sin pelos en la lengua y en mi caso sin pelos en la axila, porque no me salen pelos en la axila. Ni, tú lo sabes, ni en el bigote, soy lampiño, ni en la cabeza. Ya. Pero creo que todos se sorprendieron de Lenín. Todos pensaban que Lenín iba a ser como lo es Maduro en Venezuela, ¿no? Pero fue todo lo contrario. O sea, fue una cosa que, ¡bah! O sea, el mismo gente del periodo anterior se pegó el balde de agua fría. Así es. Al principio yo pensaba que era show, te juro que yo no creía al principio. Al principio yo pensé que era una nota de, uy, esto es para que las aguas se calmen, porque obviamente todos sabemos que fue un triunfo muy peleado. Uh-huh. Entonces, cuando tú marcas una división, eso es muy preocupante, eso es lo que pasaba en Venezuela, ¿ya? Y es muy duro cuando tienes un país muy dividido. ¿Sí me explico? Porque sí, en realidad había gente que sí estaba a favor del anterior periodo, y hay gente que estaba cansada de eso y ya quería un cambio. Ya. Entonces eso nadie puede negar, pero se vio esa tendencia muy... Y bueno, a diferencia de otras candidaturas, de otras elecciones, yo sí, todo el mundo decía, no, yo voy a votar por Lazo. Entonces, que en la anterior la gente decía, no, yo voy a votar por Correa, por Lazo. Pero se escuchaba a Correa y tú decías, chuta... Correa como que escuchas más el otro. Claro, esta vez yo sí dije, va a ganar Lazo porque de ley gana, pero nada, no ganó. No ganó. Entonces, pero el cambio se dio, eso es lo importante. El cambio se dio, y ya te digo, al principio también tenía mis dudas, y yo decía, en cualquier momento los manes van a salir, no, ya se hacen todos amiguis y no pasa nada, pero... El anterior gobierno, ¿a tú te perjudicó? O sea, te voy a decir sincero, ya... Uh-huh. Desgraciadamente yo estuve de pronto en el lugar que no debía haber estado, pero también estuve donde debía estar. O sea, es una cosa muy difícil. Nunca estás en un lugar donde no debes estar. No, sí. Siempre estás sí. En el lugar donde tienes que estar. Sí, pero no debí porque a la larga salí perjudicado. Pero por otro lado, no podemos negar, o sea, en la época y en ese periodo fue donde mejor económicamente me fue. Pero asimismo salí mal parado por unos asuntos del lugar donde nos encontrábamos. Yo me encontraba en un canal que era contrario al gobierno, y dentro de esa persecución, nosotros, los comediantes, o nuestro programa, o nuestros productos, eran la parte más vulnerable y la parte flaca del asunto. Porque yo siento que no fue contra mí. Es que, o sea, tú fuiste la parte flaca. Fui la pata flaca. Eras la vaca gorda de ese canal. Pero, sí, entonces imagínate, éramos un negocio que tenía el canal. Al uh-huh. momento que ese negocio se convierte en pérdida, lo que ellos te dicen, chao pescado, se acabó. Si hubiese sido algo en contra mía, yo creo que no me hubieran dado chance en un canal del Estado. Ya, y en el canal del Estado te dio chance después. Sí, ahorita, en los dos canales. ¿Qué estás haciendo ahorita en la televisión? Ahorita estoy haciendo la segunda temporada de Cuatro Cuartos con TC. El año pasado estuve haciendo Cuatro Cuartos y Amigazos en PC uh-huh. y en Gama. Y este año estoy en otro proyecto en Teleamazonas, entonces me han dado chance en las dos cosas. ¿Y también estás en teatro? En teatro, sí, estamos con la Michi y la Melo en El Fedador. No bien se pierde, sábado. Pero digan, ay, ¿por qué no? Y no pregunten cuánto cuestan las entradas, vaya, no frío. Vaya, ¿sabes qué? Vaya, que el teatro es hermoso, ¿eh? Es el teatro es lo más lindo que hay. Sí, el teatro es lo más lindo. Es la expresión que uno da. ¿Qué expresión? Claro, corporal. O sea, la expresión cultural, etcétera. Yo te digo porque, mira, yo estuve... En muchos programas, no solamente aquí. ¿En serio? Claro, mira, yo estuve en la dirección cuando hicieron la película. ¿Cuál película? El malo, el guapo y el feo. Ya, no me digas. Claro. ¿Tú eres el director? No, yo era el director, claro. Steve King. Estaba al lado mío. ¿Steve King? ¿Quién es Steve King? No, Steve King no. Ese fue otro productor de China. Ah, en China. Ya, en China. Bueno, yo ahora veo muchas películas y te cuento, David, que... ¿Qué? Yo quisiera también dirigirte a ti algunas cosas de serie, que algunas notas, ¿no? Chuta. De pronto hacer un, no sé, algo... O sea, yo soy abierto, yo soy esos manes y actores que... Yo soy abierto, yo soy esos actores que no se dejan dirigir, ¿no? Ah, ya, pero... Como hay algunos que conozco. Pero te puedo dirigir yo, ¿cachai? Ah, no, dale, yo sí. Un masterado, caramba. ¿Un masterado dónde? Un masterado aquí nomás en Corea del Norte. O sea, ¿dónde tiene una fijación con Corea del Norte? Sí, lo que pasa es que yo soy descendiente chino. Ah, ya. Por eso, mira, toda esta comida es prácticamente casi entre china, ecuatoriana y japonesa. Ya. O sea, todo lo que tuve aquí, ¿no? Coreano. Coreana, japonesa. Este man, como que ese Corea, yo creo que tiene algo subliminal. Es que no sabes en dónde queda. ¿Dónde queda Corea? Corea, del sur al norte. Yo creo que este man
Este man era del año pasado, del periodo pasado, era fan de no, Corea. No, no, no. Ajá. Por eso Corea, lo tiene Corea en la boca. Ajá. Era como los serranitos que venden cigarrillos, que no dicen cigarrillos para que no lo jodan, le dicen cigarillos, cigarillos. Y te ponen Corea, Corea. Corea, en lugar de que sí, y ese Corea. Chiste es bueno. Tú no vas a escuchar todavía a mi invitado. Producción, no, ya te pasaste. Ya se pasó el chiste. No te pasaste. No, no, no. Benjamín. Ya llegó el taxi. Me dijo que tenías que salir. Obedece que rompe. Estoy haciendo una. Obedece que rompe. Te conviene que obedezcas. Ajá. Ya llegó el taxi, mijo. Ya está la buena. Estoy preparando una tallarina chévere. Está arriba. Una lata. Llegó tu mujer. Llegó tu mujer. ¿La del cerro? Sí, la del cerro. Que por eso, hermano. Perdónalo, de verdad. Sabes que este man, te juro que a veces me haces quedar mal. Qué bestia, qué vergüenza. A ver, bueno, entonces, retomando. Julio Fenador. Fenador, sí, estamos ahí. Fenador con la Michi y la Melo. Y en octubre vamos a estar con el show de vivos. Show en de el vivos. En el Teatro Fenador, ese teatro que solo se puede hacer dos días, viernes y sábado, si usted lo sabe. Ay, en Quito, también voy a estar en Quito para la gente en el CCI. También voy a estar en el mes de septiembre, ya lo saben, a la gente de Quito, regreso, me subo de la escala al CCI. Oye, pero estás pero full, ¿no? Sabes que este año ha sido muy bacán, ha sido muchas experiencias teatrales, y te voy a decir la plena, eso es lo que, o sea, con Cuatro Cuartos recién retomamos en el mes de ¿cómo se llama? De mayo. Ya, las grabaciones. Sí, se retomaron en el mes de mayo las grabaciones y durante todo ese tiempo yo andaba de vacaciones. ¿Vacaciones? Ajá, vacaciones obligadas. Y aunque no creas, los shows, lo que estuve haciendo en Quito, los stand-ups que estuve haciendo en Chapó, o sea, fue una nota que no estaba acostumbrado a hacer y me ha gustado el stand-up. Tú sabes, o sea, bueno. A mí no me gusta el contacto con la gente, muy muy así, ¿no? Yo te admiro, Mofle, porque tú te subes en tu show como el moflólogo en el escenario, dominas al público. Y esa es una cosa que yo siempre me he sentido orgulloso de verte ahí. ¿Por qué? Porque es una cosa que yo no puedo lograr, yo siento que no. Y es como que le tengo ese miedo a eso. Pero ya lo superaste. Pero este año... Caminaste sobre los vidrios. Caminé sobre los vidrios con eso. Eso es caminar sobre vidrios. Exactamente. Es. Eso me tocó hacer. ¿Y sabes qué, David Reynoso? Tú eres un ícono ñaño, pues. La verdad es que, decir David Reynoso, lleva tu título, pues, mejor actor. Pero ¿sabes qué? Hay un premio, pues, déjate movida, pues. Sí, sí, pero igual, llega un momento que a veces uno dice, no, o sea... Eres humilde. Creo que sí, ajá. A veces no lo creas, sí. Es humilde. Eres humilde. A veces medio estúpido, pero sí eres humilde. La verdad es que David Reynoso es el mejor actor cómico de este país. Muchas gracias. Tengo que decir, el mejor caracterizador o uno de los mejores de Latinoamérica. Muchas gracias. No te conocen, ese es el problema. Aquí te van a conocer, porque gracias. Yo voy a hacer que te conozcan gracias, en otro país. Gracias. Pero bueno, David Reynoso está con nosotros. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. Come, mi amigo, cómete gratis, come. El próximo jueves, este amarillento está en el banquillo. Tuve varias relaciones con distintas alumnas, pero fuera de las clases. Yo eso es culpa mía por andar contando mis cosas en el set. Otro reportero conocido del medio. Dime la verdad. ¿Tú eres qué? No, sí tú no eres. No, chucha. Después de la media hora de tanta insistencia le dije, mijo, el día que yo sea. No te voy a buscar. Tú vas a ser el primero que yo llame. Uy, ya me voy tranquila ahorita. Mofle TV, Mofle TV Show. Esto es Mofle TV, Mofle TV Show. Esto es Mofle TV.